Hola, soy Diego Paulsen, diputado por la región de la Araucanía. Nuestra región conoce de cerca la violencia que ha afectado Chile en las últimas semanas. Para nosotros el orden público y el respeto a los derechos fundamentales y la paz social son peleas de todos los días. Por eso no quiero la violencia que hemos vivido. Lamento mucho que la oposición no haya cumplido el compromiso que asumió en el Acuerdo por la Paz. Cuando Chile necesitaba una oposición con colaboración, hemos encontrado acusaciones, interpelaciones y obstruccionismo. Cuando necesitábamos condenas claras a la violencia, hemos encontrado posiciones vacilantes. Chile necesita caminos que den certeza y estabilidad. Que se hagan cambios, sí, que mejoremos las pensiones, la salud, la educación y el empleo, pero que lo hagamos con paz social, con respeto y sin saltos al vacío. Muchos en Renovación Nacional hemos levantado la idea de rechazar para reformar. Así votaremos rechazo en el plebiscito de abril, porque no creemos en el camino incierto e inestable de la hoja en blanco. En cambio, propondremos reformas que permitan construir un Chile más justo, más social y mucho más integrado. No necesitamos partir de cero. Rechazamos la hoja en blanco. Reformaremos con seriedad, moderación y estabilidad, y ese es nuestro camino.